Bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy quería traerles un video comentario sobre otro video que realmente quiero recomendarles mucho. Se trata de uno de los live streams, el último live stream de TripioWA, ¿sí? Que es un live stream que se hace cada 2 semanas, si no me equivoco. En donde, bueno, ahora después voy a comentar un poquitito más quiénes están, para los que no lo conozcan. Es un live stream en inglés. Pero bueno, debido a ciertas cuestiones quería hacer una especie de resumen y bueno, un comentario sobre ese video para recomendárselos y bueno, para la gente que no sepa inglés, que más o menos se puedan llegar a alcanzar a saber algo de todo lo que se ha comentado ahí, ¿no? Pero bueno, antes que nada quería recomendarle que se suscriban al canal si es que no están suscritos, que den like a este video. Espero que les guste mucho y bueno, obviamente siempre son muy agradecidos sus comentarios acerca de lo que estoy hablando. Porque, bueno, creo que es un tema muy interesante, ¿no? Y tiene que ver con, justamente con los canales de YouTube que hablan sobre figuras y que muchas veces hacen reseñas, ¿no? Pero bueno, comentando un poquitito más sobre este canal, que es TripioWA, bueno, son justamente 3 personas que ya, algunos de ellos ya tenían sus canales y que, bueno, han decidido hacer un live stream en combinación, ¿no es cierto? Uno es Laser Pants, es el nombre que tiene Ryan, que es bueno, un youtuber estadounidense que bueno, ya participó en varios otros programas de otros canales y decidió bueno, irse para este. Otro es Tony Roberts, también conocido como Desert Rat, que es el que hace Analog Toys. Es un youtuber que está en Canadá ahora, pero es de origen inglés. Que bueno, que es un gran coleccionista de Action Man, de bueno, de muchas líneas vintage, que picotea algunas cositas modernas también y que tienen un canal muy bueno que se llama Analog Toys, que hacen bueno, reseñas y bueno, muchas historias de cómo se hicieron muchos juguetes, muchas líneas de figuras, que la verdad es que es muy recomendable si saben inglés. Les recomiendo mucho Analog Toys. Y también el último es Bobby Bala, que como ya he comentado en otros videos, es un ex empleado de Hasbro, y esto lo comento porque ahora después ya les voy a comentar más sobre esto. Es un ex empleado de Hasbro que fue echado hace unos años, muy talentoso, él es diseñador de figuras, es escultor y bueno, diseñador de figuras. Con la plata de lo que lo echaron y otro gorro que tenía, él se armó su propia empresa de figuras de acción que se llama Balaverse. Compró la marca Action Force y se puso a hacer su línea de figuras de escala 6 pulgadas de temática militar moderna, un poco como para complementar la línea de G.I. Joe, porque bueno, él había estado trabajando varias líneas de G.I. Joe fallidas dentro de Hasbro. Él había intentado llevar ese proyecto a Hasbro hasta que lo echaron, entonces se llevó un poco esas ganas de hacer una cosa más moderna. Y la verdad que, como él comenta en este video y en otros, está teniendo, hace creo que 3 años que está con la empresa, y ya el año pasado ganó, él comenta que ganó como 3 millones y medio de dólares, digamos, le está yendo muy bien porque hay muchísima gente que la está comprando y bueno, que está justamente complementándola con G.I. Joe Classified, ¿no? Pero bueno, así que ellos, cada uno tiene sus canales por su lado. Balaverse tiene su canal, Analog Toys y demás, pero han decidido hacer este live stream que la verdad es que es muy recomendable. Se los voy a dejar todos los enlaces de todos estos canales en los comentarios, en la descripción del video, porque son canales muy recomendables si ustedes saben en inglés, saben entender el inglés, hablan normal, así que con algún conocimiento lo van a poder entender aunque sea una parte, ¿no? Pero bueno, este programa fue muy especial porque invitaron a otro youtuber que desde hace unos meses la está rompiendo, que se llama Articulated Ninja, que es un tipo que hace unas reseñas de figuras muy, muy particulares, porque el tipo hace fotografía de figuras de acción con una calidad impresionante. Entonces hace las reseñas muchas veces no con videos sino con fotos, ¿no? Y bueno, él nunca aparecía en los videos, se veían las manos como mucho, él tenía como un avatar que era el que hablaba. Y en este episodio de TripioWA lo invitaron a que bueno, se desenmascarara. Así que bueno, por eso fue un live stream que vino muchísima gente. Creo que llegaron a los 700 personas que lo estaban viendo al mismo momento. No sé si 700 o 800 likes en el momento. Una cosa bestial para
un canal que hasta ese momento no llegaba a los 3.000 suscriptores y que, bueno, explotó también. Así que la temática, ¿cuál era, no? ¿Por qué yo hago este video y no solamente lo menciono en el grupo de Facebook como muchas veces lo he hecho? La temática o una de las temáticas era justamente los youtubers, ¿sí? Los youtubers que hacen reseñas de figuras de acción y cómo muchas veces están algunos muy influenciados por las empresas, ¿sí? O directamente hasta comprados por las empresas, ¿no? Todos estos canales que yo he comentado, incluyendo algunos otros, están dentro de un grupo de que son todos amigos, en donde se caracterizan por la integridad que tienen ellos. Si una figura es buena, te lo dicen, y si es mala, te dicen es una porquería. Por eso yo lo sigo, porque son muy frontales al respecto. Si dicen esta marca está todo haciendo todo mal, lo dicen. Si está haciendo todo bien y cada tanto se equivoca, te lo dicen. No es que están ahí lamiéndoles las botas a una corporación. Pero hay muchos otros canales que sí. Entonces un poco ellos hacían esta cuestión y por eso decían que, bueno, que iban a enojar a muchas personas con ese live stream. Porque justamente hablaban de esta cultura de los shill, ¿no? Los shill, el shill ahí en Estados Unidos, ahí explicaba un poco el significado también. Es cuando hay alguien que posa, se hace pasar por un consumidor normal de algo, pero en realidad está vendiendo mentira, vendiendo, digamos, un producto malo, apoyando una empresa que está haciendo productos malos, ¿no? Básicamente eso es un shill, alguien que es muy fanático de una empresa, por ejemplo, de una línea, y dice que todo lo que sale de esa empresa o de esa línea es perfecto y no está dispuesto a aceptar que en realidad hay errores, hay problemas en todas las líneas, ¿no? Y por eso digo, era justo el grupo de gente, porque ellos son todo lo contrario, son personas que siempre están criticando de buena manera a los productos y a las marcas que hacen las cosas mal. Y ahí daban justamente un ejemplo, por eso también era muy interesante lo que había pasado con Articulated Ninja. Articulated Ninja, cuando ve que Bobby Bala está sacando esta línea Action Force, como él es un tipo que le gustan las figuras militares, las empieza a comprar y empieza a hacer unas reseñas muy particulares sobre la línea, sobre determinadas figuras, y hace críticas muy, muy productivas, ¿no? De buena onda. Por ejemplo, en un momento él le dice en un video: che, Bobby Bala, yo compré esta figura, un army builder, digamos, un soldado que sin rostro, sin nada, digamos, y no viene con un arma. Dice: ¿cómo puede ser? Yo compro un soldadito y no tiene una pistola, no tiene un rifle. Dice: yo quiero que salga de la caja y yo ya lo pueda posar y no tenga que andar comprando accesorios o sacando accesorios de otras figuras. Y se lo dijo de muy buena manera. Y Bobby Bala, bueno, en su momento lo dijo en otros videos. Vio ese video, se calentó con el tipo, se enojó, pero después de repente dijo: no, che, tiene razón. Si yo compro una figura, quiero que tenga accesorios. Yo he criticado un montón de veces a Hasbro y otras empresas por vender figuras con pocos accesorios o con ningún accesorio. No puedo hacer lo mismo. Entonces, bueno, dice que, cuenta la anécdota, que él llamó a la fábrica y le dijo: che, a partir de ahora en todas estas figuras, métanle una bolsita con tal armita, y bueno, rápido salió a elegir un arma que había que ponerle a esa figura. Incluso le puso un arma que a él personalmente no le gusta, como son las Glock, pero eran las armas que estaban disponibles. Dijeron: bueno, póngale esas armitas y ya está. Así que bueno, es un ejemplo, y ahí lo mencionaban, de cómo una buena reseña de un youtuber centrado, que no está vendido una marca, ¿cómo eso puede hacer que una marca mejore? Porque a partir de ese momento, sin aumentar los precios, todas esas figuras traían un arma, y no sé si dos. Entonces planteaban esto de cómo hay un montón de canales que supuestamente son positivos, ¿sí? Pero justamente solo dicen cosas positivas de las figuras, ¿sí? Solamente dicen lo bueno, y si hay algo malo es como que lo esconden, lo tapan. Y ahí, bueno, sin mencionarlo, empezaron a hablar de muchos casos particulares de canales con los cuales ellos se habían peleado, con las personas que lo hacían o que habían dejado de colaborar con ellos, porque habían visto que realmente de repente traían al dueño de tal marca, le hacían unas entrevistas muy lavadas, con preguntas muy tontas, muy sencillas de responder, pero nunca le preguntaban por las cosas malas, nunca le preguntaban: che, ¿por qué se demoraron 2 años en sacar esta figura? Nunca le preguntaban por qué cuestan tan caras y traen tan pocas cosas, o por qué no tienen articulaciones mejores. Siempre le preguntaban boludeces,
Y él dice, bueno, eso es hipocresía porque, bueno, algunas marcas las tratan mejor y otras las tratan peor o a veces hasta las ignoran directamente, no, como no le pueden sacar nada, bueno, pasa eso, ¿no? Y esto tiene que ver, por eso también me interesó hacer un video como resumen y comentario sobre mi opinión también y mi experiencia sobre este video y no solamente, como dije, dejarlos puesto, recomendado en algún lado el link, sino que quería hacer un video porque es algo que yo también he experimentado. Y ellos un poco han comentado esto, de cómo ellos conocieron ciertos canales, que estaba todo bien, pero después se fueron dando cuenta de que no eran canales potables en ese sentido. Y a mí me pasó lo mismo, y un poco el comentario que les quiero dejar a ustedes, ¿no? Esto no lo digo por canales en habla castellana. Primero y todo, no lo digo por ningún canal en Argentina. Yo sigo pocos canales en Argentina y nunca he visto que hagan esto. Pero evidentemente pasa en Estados Unidos, en donde hay canales que hablan muy bien de ciertas marcas, ya sea porque les mandan productos gratis, de regalo, y los compran de esa manera, o porque hay alguna otra cosa en el medio. Uno se da cuenta, pero se da cuenta con el tiempo. Y por eso es este comentario, ¿no? A mí me ha pasado con varios canales que yo ya los he dejado de seguir. Por esto sigo suscrito porque veo cada tanto alguna cosita, pero que realmente no tengo en cuenta las reseñas o las tengo en cuenta hasta ahí. Porque con el tiempo me he dado cuenta de que, a ver, esta figura salió con articulaciones malas o es muy cara o tiene algún problema de fabricación o lo que sea y es como que, ah, te lo esconde, no, pero está bueno, ¿no? Una táctica que ahí comentan muchas veces son los canales que dicen, uy, sí, esta figura está muy cara, y pero me la voy a comprar. Entonces ya directamente no analizan por qué esa figura está cara, no, ya la excusan a la empresa con alguna cosa, pero es grande, pero trae muchos accesorios, y a lo mejor no tiene articulaciones, a lo mejor salió con 2 años de demora, pero ellos te lo defienden, te lo dibujan de alguna manera, ¿no? Todos estos canales positivos que siempre hablan bien, que siempre le encuentran algo bueno a la figura y lo agrandan para tapar las cosas malas. Todos estos son los canales shill, que son los que ellos de alguna manera denunciaron, ¿no? Y yo se los comento a ustedes para que ustedes tampoco caigan en eso. Muchas veces uno va a YouTube a ver reseñas de figuras porque está pensando en comprárselas. A lo mejor son líneas que acá no llegan en Argentina o en el país en el que estás ahora, en cualquier país de Latinoamérica. Y entonces decís, bueno, tenés que caer en una reseña de un yankee bueno, que a lo mejor no entendés mucho inglés, pero la ves, a ver qué dice, tratás de entenderlo, o a lo mejor entendés inglés y entendés todo perfecto, y vas y decís, ah, esta figura está muy buena, y te la comprás y capaz que no era lo que ese video decía. ¿Y por qué es? Porque hay que saber elegir a esos canales. Y es muy recomendable cuando vos te vas a basar en reseñas de YouTube y vas a ver si lo comprás o no esta figura. Es muy recomendable que veas 3 o hasta 4 reseñas de la misma figura. Puede parecer exagerado, pero a veces son figuras que son caras y que te van a costar una buena parte de tu sueldo. Entonces yo te tiro este consejo de que te informes bien, porque a veces vos no sabés si ese canal que vos estás viendo es shill o no es shill, porque vos no lo conocés. Por eso digo, yo en mi experiencia, yo durante años seguí algunos de estos canales y con el tiempo me fui dando cuenta de que siempre eran positivos. Yo no sabía que existía esto, lo fui descubriendo y bueno, algunos es como que a lo mejor en el momento sí era muy evidente y me di cuenta rápido, pero a lo mejor los otros no. Vos tenés que ver muchos videos para darte cuenta de que nunca todos los productos de una empresa siempre son buenos, todos los productos de una empresa siempre parece que están bien. Entonces es como que es algo, una línea muy fina a veces. Algunos canales lo hacen muy bien y si vos no lo estás mirando siempre, no te das cuenta. Si vos ves episodios sueltos cada 6 meses porque ves algo, no te das cuenta. Entonces por eso les digo, si van a basarse en reseñas para comprar una figura, traten de ver 3 o 4 videos de distintos canales. Porque eso por ahí les va a dar otra perspectiva. Nadie dice exactamente lo mismo sobre una figura. Y si hay dos canales que están diciendo lo mismo, puede ser que sean shills, justamente. Son canales que están justamente tratando de esconder cosas y lo único que les queda es decir lo otro, ¿no? Así que esto es un poco como un consejo que saco de este video como para, bueno, comentárselos a ustedes. Realmente los invito a que vean este video porque son 3 horas y media, eso sí lo tengo que decir. Es como yo lo vi en 3 veces, no llegué a verlo en vivo, vi un pedazo y después lo vi en varias partes.
Pero bueno, realmente es un live stream muy interesante. De última pueden saltear alguna de las partes que no le interesen, porque bueno, por ahí ellos se ponen a hablar mucho de cosas de ellos a veces, ¿no? Experiencias personales o anécdotas que a lo mejor no les interesan. Pero hay anécdotas muy interesantes, sobre todo de Bobby Bala, que cuenta en alguno de los live streams se saca, se salta la cadena, y en este fue uno, y empieza a hablar de su experiencia dentro de Hasbro. Puteando a sus jefes, contando ejemplos de cómo Hasbro está constantemente tratando de sacarle cosas a las figuras para ganar más dinero, a pesar de y bajarle la calidad a las figuras y manteniendo el precio, cada vez currando más plata de lo mismo. Bueno, comenta muchas anécdotas sobre cómo se peleaba con sus jefes y para exigir que le dejaran hacer mejor las cosas, y bueno, no lo dejaban, y cómo, bueno, un montón de cuestiones de cómo Hasbro, bueno, está haciendo desastres, echando gente constantemente, bueno, haciendo un montón de cosas que perjudican tanto a los empleados como a los mismos consumidores, que cada vez reciben un producto peor, a veces ni siquiera con el mismo precio. Ahora le siguen subiendo los precios, y bueno, entonces él poco como que sigue denunciando este tipo de prácticas que tiene la empresa, que son totalmente nocivas para el consumidor. Y a pesar de eso, hay mucha gente que los está defendiendo, ¿no? Y quería cerrar con esto, justamente porque es una de las cosas que Articulated Ninja mencionó varias veces, y es como que él no lo terminaba de entender, y lo volvía a repreguntar, porque él es como que no lo entendía, ¿no? Y que yo, la verdad, en un punto también entendía lo que él planteaba y por qué él no le cerraba las cosas, ¿no? Porque uno dice, bueno. Y era la pregunta que hacía Articulating Ninja, ¿no? ¿Por qué una persona va a defender una mega corporación que echa gente indiscriminadamente, que trata de te da malos productos y te los vende caros? O sea, ¿por qué alguien haría eso? ¿Es solamente porque te mandan cosas gratis? ¿Es solamente porque te compran con figuras? Porque parece muy tonto, ¿no? Decir, bueno, yo vender tu integridad por pedazos de plástico, ¿no? Por más que sean pedazos de plástico muy lindos, como son algunas figuras de acción, es como muy bajo eso, ¿no? Entonces lo volví a preguntar, pero chicos, ¿en serio estamos hablando de que hay gente que hace esto por juguetes gratis? O sea, y sí, hay gente que evidentemente lo está haciendo, y a veces lo menciona, a veces esa gente menciona que son regalos o cortesías de algunas empresas, pero muchas veces no lo dicen. Por eso también hay que tener cuidado con muchos canales que uno ve que hacen reseñas constantemente y son todas buenas. Hay algo raro ahí, porque ¿quién de esos youtubers tiene plata para estar comprando, no sé, una figura al día? Por más baratas que sean, es medio raro, ¿no? Yo veo, bueno, hay gente que sí te lo dice y uno ve que tiene plata, pero son gente que al mismo tiempo te está diciendo esta figura es una porquería, no sé para qué la compré, no la compren, ¿no? Por ejemplo, como Anthony Houston, que va a ser el próximo invitado ahí en TPOA. Es un tipo que yo se los recomiendo como para analizar figuras de Marvel Legends. El tipo evidentemente tiene plata y compra constantemente Marvel Legends, y hasta compra algunas Marvel Legends sabiendo que son malas y te lo dice. Yo la compré sabiendo que era mala, pero se la quería mostrar y ver hasta dónde era mala, y es una porquería y la tira, ¿no? Y pues dice, esto no sirve para nada. Entonces uno dice, bueno, este tipo te está mostrando que no está comprado. Pero hay otros que realmente vos te vas dando cuenta rápidamente, ¿no? Y bueno, Articulating Ninja decía esto, pero ¿cómo es así por esto? Y el resto del equipo un poco como que le iba diciendo, mira, puede ser, pero también tiene que ver con otra cosa, el hecho de tener audiencia, ¿sí? Porque este tipo de canales supuestamente todos positivos, donde nunca hay drama, donde nunca hay conflictos, donde se dice todo positivo acerca de ciertas marcas, atraen a gente que quiere escuchar todas cosas buenas, que no quiere escuchar críticas, ¿no? El tipo que es fan cabeza de termo de G.I. Joe no va a querer escuchar una crítica contra Hasbro, porque muchas veces esa gente tienen el ego muy pequeñito y se lo toman como que es en contra de ellos, ¿no? Decir que un Storm Shadow o que una figura X salió mala y está mal hecha, lo toman como que lo están atacando a ellos. Entonces, un canal que siempre les dice todo lo que quieren escuchar, son canales que tienden a tener mucha más audiencia, tienen muchos más suscriptores, mucho más likes, mucho más todo, en líneas generales. Entonces, bueno, juntan a toda esa gente que quiere escuchar todo bonito y que se enoja cuando alguien le dice, che, le hicieron la cabeza muy grande a esta figura, o esta articulación no sirve, o esta figura es muy cara, no la compren. Porque lo sienten como un ataque a ellos mismos, y hay mucha gente que le pasa eso, ¿no?
En Estados Unidos realmente veo, y en otras partes del mundo también, pero acá no lo vemos, hay una cultura muy tóxica de fanáticos muy, muy cabeza de termo que hacen eso, ¿no? De repente tienen que ser, tenés que decir que todo es perfecto porque si no lo estás atacando a él. Entonces, bueno, dicen, mirá, de Coletti Nichol un poco le decían eso, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto, con que estos canales buscan tener una audiencia de gente que busca que todo sea bueno, que todo sea bonito, que todo termine bien. Y bueno, es como hundir la cabeza en la tierra, ¿no? Seguís bancando empresas que cada vez te traen peores productos, seguís comprando productos malos, que el día de mañana ni siquiera vas a poder vender porque se te desarmaron, se te despintaron, porque ya nadie los quiere porque se sabe que son malos. O sea, que vos mismo tampoco lo vas a poder disfrutar porque se te rompen de la nada, porque se desarman en la caja, ¿no? Bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, analizar un poco eso realmente me pareció muy interesante. Como digo, la idea era un poco resumirles algunas cosas. No puedo resumir 3 horas y media de cosas que pasaron. Pero bueno, para la gente que por ahí no engancha en inglés, que no juna nada de inglés, traerles ese resumen. Para la gente que más o menos se anime con algo, la verdad que recomendárselo. Le pueden poner el subtítulo abajo automático de YouTube y por ahí puede ayudarles a enganchar algo más. Porque es un video muy informativo, muy divertido, porque se mataron de la risa en el medio con algunas situaciones, algunos chistes que hicieron, que la gente le iba diciendo. Y bueno, muy informativo, muy, muy interesante. Así que realmente se los recomiendo. Dejo todos los links a todos los canales y a ese video en la descripción de este video. Y bueno, espero que les haya gustado este, ¿no? Ya estamos arrancando la temporada de videos de este año, así que este lo hice un poquito sobre la marcha, porque esto fue hace cosa de una semana más o menos. Pero bueno, no quería demorar más para hacerlo, para que ya lo puedan disfrutar. La verdad que fue un video muy, muy controversial y muy explosivo, porque generó un montón de likes y suscripciones a ese canal y al canal de The Great Ninja, digamos. Se está generando algo muy lindo de este grupo de youtubers que son auténticos. Son tipos que no están vendidos y que cuando algo no les gusta te lo dicen. Vos podés estar en desacuerdo o de acuerdo con ellos, pero son gente que dice las cosas como son, que tiene criterios y que, bueno, explican por qué ellos consideran que las cosas están mal y por qué deberían ser mejores, ¿no? Así que, bueno, nos estamos viendo en los próximos videos. Como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, a que le den like a este, que me dejen sus comentarios, si sabían de esto, si estaban al tanto, si les interesa más saber sobre esto. Bueno, todo lo que quieran comentarme me lo dejan en los comentarios y, bueno, yo lo más pronto posible que pueda se los voy a ir contestando. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos más adelante. Hasta luego.